Vamos a comenzar este panorama informativo. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar allí del otro lado del televisor. Y nosotros vamos a comenzar compartiendo la información que nos llega vía ASTEC a nivel provincial. La palabra de Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, quien nos habla acerca de una nueva escuela con la que ya cuentan niños de un sector de Salta Capital. Muy feliz de poder estar inaugurando esta escuela. Ustedes saben que este barrio ha crecido en mucho y necesitamos más infraestructura educativa. Hace poco inauguramos la Escuela de Bellas Artes, la DEFE, ahora estamos inaugurando esta escuela. También venimos de entregar vivienda junto al Ministro del Interior y bueno, acá tenemos que seguir creciendo. Estamos ya trabajando, sigue en la comisaría, también en el hospital de mediana complejidad. Bueno, todos los desafíos que tenemos en la zona, ¿no? Bueno, gobernador, ¿cómo hablar con el ministro de la negociación de los porcentajes de coparticipación? ¿Cómo avanza con los gobernadores? Nosotros estamos con algunas propuestas bastante, posiciones muy cercanas. Lo importante es entender la realidad. Nosotros queremos, obviamente, es nuestra responsabilidad como gobernadores y aparte necesitamos los recursos porque la situación fiscal es delicada. Pero también sabemos cuál es la situación fiscal de la nación, entonces tenemos que ser consecuentes y construir una Argentina que realmente pueda salir adelante. La situación realmente no permite que hoy podamos cumplir al 100% de los anhelos que tenemos. Somos conscientes de eso y vamos a trabajar hasta llegar a un lugar razonable. Y continuando con esta información, haciendo referencia a la escuela y a la entrega de viviendas que se llevó a cabo en el sector de Huayco, en Salta Capital, también vamos a compartir la palabra del ingeniero Sergio Sorpúdez. Hoy tenemos nosotros en el instituto una demanda activa de más de 12.500 inscriptos. Nosotros tomamos demanda activa, que son las familias que van actualizando año a año su ficha. Eso es muy importante, que actualicen la ficha. Hoy estamos entregando 100 viviendas. Acá al lado hay 200 viviendas que ya también están a punto de terminar. Desde el 2009 nosotros hemos entregado en todo este sector más de 2.200 viviendas. O sea que hay 2.200 familias que ya tienen el techo propio. Eso es un trabajo importante que hace el gobierno de la provincia a través de nuestro gobernador, que nosotros tenemos un solo objetivo que nos dio nuestro gobernador, que es disminuir el déficit habitacional. Es por eso que se está trabajando fuertemente. También en el 2012 a estas 2.200 viviendas se sumaron los 1.008 monoambientes que están acá cerca. Acá en la zona del Huayco, que es la zona norte, hay en estas 180 hectáreas que se ha dedicado exclusivamente para viviendas, tenemos también en construcción en estos momentos más de 1.200 viviendas y algunos duples. Así que es histórico, digamos, el trabajo que se está realizando. No vemos, tenemos mucha ansiedad de entregar las viviendas. Como dijo el gobernador, las familias están esperando cambiar su vida, porque la primera vivienda, una vivienda digna, dignifica a todos los vecinos, hacen que no solo las familias de Salta, sino de todo el país, nos están acompañando todos los presidentes de las 24 jurisdicciones de viviendas de todo este país, de este hermoso país, y nosotros los 24 tenemos el mismo objetivo, hacer que las familias vivan cada día mejor. Y también, ya cerrando con este tema, con la inauguración de la escuela en Salta Capital, la palabra del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Inaugurando 100 viviendas, inaugurando esta escuela tan linda, tan importante para el futuro de la Argentina. La verdad que es de las cosas lindas que me da la posibilidad de ser ministro. Usted dijo recién en el acto que prefería que los chicos no entren tanto a YouTube. No se entendió. Mi hijo me dice que quiere ser Messi o youtuber, y yo quiero que tenga, como todos los chicos de la Argentina, también otras opciones y otras posibilidades, entre otras la de ser científicos, y planteé lo que habíamos dicho ayer en Tecnópolis, o antes de ayer, en una reunión con el presidente y el gabinete ampliado, donde tres científicos argentinos realmente nos demostraron de lo que somos capaces de hacer los argentinos
si nos ponemos las pilas. ¿Cómo se analizan estos casi 90 días de gobierno de Mauricio Macri lo que sucedió en el discurso inaugural en la legislatura? Bueno, yo creo que muy favorablemente, así entiendo, lo percibe la gran mayoría de los argentinos, resolviendo problemas paso a paso. Nunca dijimos que ni que somos infalibles, ni que no nos vamos a equivocar, ni que podemos resolver los temas, los problemas acumulados de tantos años de un día para el otro, pero estamos en el camino correcto. ¿Alguna expectativa concreta para la reunión del martes con los gobernadores? Tratar de avanzar en la construcción de un país más federal. La Argentina no tiene futuro como el país unitario en el que se transformó. ¿Por qué se desarticuló con Héctor Igualdad? No se desarticuló. Hubo despidos, hay denuncias de despidos masivos. Nosotros encontramos en el Estado muchos empleados que no trabajaban, muchos funcionarios, dirigentes que usaban al Estado para hacer política, y nosotros tenemos un compromiso con la gente, con la sociedad, de cuidar los recursos de la gente, siendo muy prolijos y con un Estado cada vez más presente y que le solucione los problemas concretos a los argentinos. Gracias. Bien, y siguiendo con escuelas, con la parte educativa, aquí en nuestra ciudad también hay un instituto que abrió sus puertas este año, que inauguró sus puertas justamente con el calendario lectivo 2016. Y esta semana, este lunes específicamente, comenzaron las actividades en los jardines de las Salitas de 4 y 5 años. De esto conversamos con la licenciada Nelly Sarmiento. Sí, como ustedes han estado compartiendo, hemos dado este inicio a la apertura del ciclo lectivo del nivel inicial, de Salitas de 4 y Salitas de 5. Bueno, vimos los chicos, quizás con cierta incertidumbre, pero bastante cómodos, tranquilos, se han despegado de sus papás por primera vez. Sí, ahí ustedes, bueno, han podido también observar que los de Salita de 4, que son los más pequeños, ya se fueron los papás porque dentro de un ratito volverán, es solo una hora esta semana de adaptación, la otra dos, pero se han quedado todos muy conformes. También tenemos chicos a integrar, pequeñitos a integrar, que bueno, va a ser también una tarea ardua entre las docentes, los niños y los papás, porque los papás tienen que estar acompañando todas las iniciativas y proyectos de la institución, como lo marca la ley, digamos, ¿no? Porque la inclusión está marcada por ley. ¿Han trabajado algo justamente para que el chico no se sienta como despegado así de golpe de sus padres? Ya han estado viniendo los otros días, pero acompañando a los hermanitos, o en algún momento, si no tienen hermanitos, a conocer las instalaciones, ya nos ubican a nosotras de vernos, así que creo que tampoco es tan grande el quedarse solitos, ¿no? No es tan traumático. ¿Tiene que más ya comenzaría entonces en forma normal ya el ciclo lectivo? El ciclo lectivo está completo, están agregándose alumnos día a día, todavía estamos en el periodo diagnóstico, así que pensamos que va a ser un año muy exitoso. Bueno, creo que el terciario también ha superado sus expectativas. El terciario ha superado la expectativa con las tres carreras con las cuales va a dar inicio, que es el profesorado de nivel inicial para el nivel primario y el profesorado de inglés. Nada más que el terciario comienza el lunes 14. Y ahí tenemos gente de Jujuy y de otros lugares, ¿no? También tenemos de allí gente de la provincia vecina que es Jujuy, de las localidades más cercanas, no solo de Güemes. Bueno, en todas las escuelas comenzaron los jardines de infantes y estuvimos en una de ellas, la Gómez Roca, donde, como decíamos, esta semana es de ambientación. Los chiquitos por primera vez sueltan las manos de sus papás para compartir un espacio distinto con otras personas, por lo tanto suele ser traumático este momento. Es por eso que, para evitar estos llantos constantes que tenían los jardineros años anteriores, cuando al encontrarse en un lugar desconocido, con personas desconocidas, y alejarse por primera vez de los padres, entonces ellos lo tomaban como algo realmente difícil de superar, y algunos no lo podían hacer, no se querían quedar. Entonces se ha implementado una semana de ambientación, que significa que los padres no dejan a los chicos y se van, sino que se quedan acompañándolos por espacio de una hora. El primer día es una hora, los padres están allí mientras los chicos conocen a sus compañeros, a su docente y a la escuela. Mañana martes van a estar dos horas, también haciendo lo mismo, una ambientación. Y así hasta que vayan acostumbrándose, y la semana que viene van a estar ya con el horario completo. Los jardineros dando su primer pasito en la parte educativa formal
que no la van a dejar, en el mejor de los casos, hasta la etapa terciaria o universitaria. Vamos a compartir a continuación un corte comercial. Ya estamos con más de TV Noticias. Gran Bingo, organizado por la Comisión de Padres y Amigos del Deporte. Juega el domingo 13 de marzo en el Complejo Deportivo de General Güemes. Y el sorteo extraordinario es el 10 de marzo. Compre su Gran Bingo y gane. Desde el Instituto de Educación General Martín Miguel de Güemes, los invitamos a conocer nuestras instalaciones, a recorrer cada uno de los ambientes diseñados para brindar la mayor comodidad posible a toda la comunidad educativa sin descuidar las normas de seguridad necesarias. Instituto de Educación General Martín Miguel de Güemes, San Martín 580. Los esperamos. Lecolte Dance inicia sus clases el lunes 7 de marzo. Danzas clásicas, españolas y árabes en un ambiente de respeto, alegría y compañerismo. Te ofrecemos nuestro amplio estudio con ambiente climatizado y una formación integral del alumno como artista y como persona. Directora, profesora Clara Pérez Abella. Inscripciones abiertas a partir del 1 de marzo de 18 a 21 horas en Gorriti 66. Te esperamos en Lecolte Dance, donde vive la danza. Ozonoterapia y homeopatía. Ozonoterapia y homeopatía. Artrosis, artritis, hernia de disco. El doctor Ricardo Abán atiende en Clínica Alem los días jueves a las 8:30 de la mañana. Ozonoterapia y homeopatía. Escapes El Éxodo, 35 años en el rubro. Fábrica de silenciadores y caños de escapes nacionales e importados. Equipos deportivos, camiones, silenciador para grupos electrógenos. Además, barras antivuelcos, defensas, enganches, venta y colocación en el acto. Se reciben todas las tarjetas, cuenta corriente a empresas. Escapes El Éxodo, 35 años de experiencia. Llave 415, Barrio 23 de Agosto, teléfono 4913-453, Ciudad Perico, Jujuy. Academia de Danzas Nativas José Hernández, dirigida por sus profesores Seferino Pacheco, Rodrigo Pacheco y Estefanía Pacheco. Solito sale. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el profesorado elemental y superior de danzas nativas. Se reciben alumnos desde los 3 años de edad. Clases de danzas norteñas, sureñas, cuyanas, malambo norteño y sureño, danzas latinoamericanas y tango. Las clases comienzan el lunes 29 de febrero. Los esperamos en Belgrano 59, en El Bordo, en el Club de Pesca en Camposanto y en Alberdis 560, General Güemes. Los horarios de clases son a partir de las 18:30 horas. Estudio de Arte y Danza María Daniela Jaime ya abrió sus puertas en calle Alem 613. Te ofrecen clases libres y carreras: clásico, español, árabe, tradicional, moderno y fusión, folclore argentino, latinoamericano, gym dance, talleres y seminarios. Filial en el centro vecinal de Villa Tranquila, los días viernes y sábados de 18 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Las clases comienzan el 8 de marzo. Estudio de Arte y Danza María Daniela Jaime. Máximo, ventas por mayor y precios mayoristas en lácteos, comestibles, bebidas, fiambres y los mejores sándwiches. Te esperamos en Sarabia 25. Máximo ahorro, máximo en calidad, máximo en atención, máximo en precios bajos. Máximo, ventas por menor y mayor. Sarabia 25. A media cuadra de Plaza Principal de Güemes. Máximo, donde su dinero rinde más. Teléfono 4912-264. Haga su pedido. Máximo. Atención. Ahora en General Güemes tienes una nueva forma de ingresar a un plan de salud. Con Pie de Salud.
consultas, prácticas laboratorio, cardiología, radiología, ecografías, oftalmología, odontología. Con una extensa cobertura en farmacia, si eres afiliado a PIEVE, nuestros cobradores te harán llegar unos folletos para que estés al tanto de nuestros servicios. Para más información, puedes dirigirte a Rivadavia 545 o Rodríguez 29, donde te brindarán el asesoramiento necesario. La Academia de Danzas Mi Pequeña Bailarina de la profesora Carolina Tasca inicia su ciclo lectivo el 14 de marzo. Danzas clásicas, españolas, árabes. La Academia Mi Pequeña Bailarina es un espacio para aprender, crecer, orientando a la formación de los artistas nuevos y completos que abarca todas las edades. Las clases comienzan el 14 de marzo. Inscripciones abiertas en Rodríguez 307 desde el 22 de febrero de 19 a 21 horas. Academia de Danzas Mi Pequeña Bailarina, un estilo que brilla a través del tiempo. ¿Necesita un medio rápido, cómodo y económico para todos los días? RM le hace todo mucho más fácil. Venga, visítenos y aproveche nuestra amplia gama de motos, modelos, colores, precios y marcas para toda la familia. En RM contamos con repuestos originales, accesorios, indumentaria y el mejor servicio técnico para su seguridad con garantía RM. RM Motos. Los esperamos en nuestra concesionaria de Leandro Alín 418. Sucursales, servicio técnico y repuestos. RM Motos, junto a usted. St. Paul English School, Excellence in English. El Instituto de Inglés San Pablo te ofrece cursos para niños desde los 4 años, cursos para adolescentes y adultos, salidas a eventos culturales y recreativos, preparación para exámenes internacionales, Trinity College, London, PTIFC, campamento en inglés con actividades deportivas, viajes de estudios a Inglaterra y Estados Unidos, salidas grupales e individuales. St. Paul English School, más de 30 años de trayectoria, certificados otorgados por la Universidad Católica de Salta, inscripciones abiertas desde el 18 de febrero de 16 a 20:30. Horas. Los esperamos en 20 de febrero 458, General Güemes. Inicio de clases 10 de marzo. St. Paul English School, Excellence in English. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, estamos acá para compartir con ustedes el resumen deportivo. Sabemos bien de que ha culminado una semana y, como siempre, estamos acompañando especialmente a los niños. Estuvimos en Camposanto el día viernes para acompañar la instancia final de este torneo de fútbol infantil que organizó la Dirección de Deporte de Camposanto a cargo del señor Carlos Leiva, con un marco de público importante, especialmente de papá, que fueron a acompañar a los diferentes niños que fueron protagonistas de esta jornada. Le comentamos que en la categoría 2008-2009, los Halcones B le ganaron por 4-0 a Libertad A. Por lo tanto, los Halcones B se consagraron campeones en esta categoría. Presentó a Burgos, Lunda, Jiménez, Costilla, Paco, Molina, Martínez y Cuellar. También le comentamos que en la categoría 2006-2007 el equipo de Alto Hornos le ganó por 2-0 a Libertad A y por lo tanto es el nuevo gran campeón. También hacemos referencia que el equipo de Los Halcones se impuso en otra de las categorías al equipo de Joaquín Rueda y por lo tanto también Los Halcones pudieron festejar en esta categoría. Haciendo referencia a este torneo infantil, le comentamos que ya culminó, ¿sí?, el día viernes y que por supuesto se está preparando para llevar a cabo otros torneos que tengan como protagonistas a los niños de Camposanto, como también así invitados de la ciudad de Güemes. Y hablar de los remiseros, le comentamos que se sigue jugando el torneo Apertura 2016 en el complejo de Camposanto. Le comentamos que el día jueves hubo jornada, pero hoy también habrá partidos. Le comentamos que hoy, a partir de horas 20, y sí, exactamente a partir de horas 20, jugarán el Milagro A versus la 12 de octubre. A las 21 horas
30 de agosto versus Teniente Ibáñez, 21:45 Los Sumos enfrentarán a Juan Carlos Dávalos, a las 22:30 Los Pesados versus 2 de febrero y a las 23:15 Terminal versus Ciancas. Y bueno, también le comentamos que el día miércoles sí habrá actividad en el complejo para el torneo de remiseros. Vamos a seguir también compartiendo lo que es una jornada más de los Viejitos Piola. Hacemos referencia a la categoría Senior 50 y donde terminó ya este torneo de verano 2016. Le comentamos que en los que se refiere a los diferentes partidos, el equipo de la 20 no pudo con Agua Caliente y perdió por 3-2. Sí, también le comentamos que el equipo de exactamente de la 12 de octubre, sí, jugó también su encuentro, pero hay que hacer referencia también a la gran final que tenía como protagonista la Cornejua versus San Antonio. Sí, un partido decisivo. ¿Por qué? Porque San Antonio tenía 2 puntos de diferencia y con solamente empatar se consagraba campeón de este torneo de verano. Lamentablemente, otra vez la violencia. Un jugador de San Antonio agredió al árbitro del encuentro, se suspendió el partido y por lo tanto el equipo de La Cornejua se consagró campeón en la categoría Senior 50, encuentros que se jugaron en la cancha de La Tablada. Por supuesto, los Viejitos Piola están jugando este torneo de verano y también así la categoría veteranos. Les comentamos que el gran representante güemense del torneo provincial en veterano era el Milagro, pero lamentablemente este torneo se ha suspendido por cuestiones climáticas. Pero les comentamos que se está jugando en los cuartos finales este torneo de verano, donde el Milagro le ganó al Naranjito por 6-1 y la Malvina se impuso por 2-0 al Alberdi. 25 de mayo le ganó por 3-2 a Torre Gris y La Tablada cayó por penales ante la Villa Tranquila. Por lo tanto, el próximo sábado en Unión Güemes se jugará la etapa semifinal que tendrá como protagonista al Milagro y la Malvina, 25 de mayo y la Villa Tranquila. Ahí le comentamos que están jugando partido por eliminación directa. También le comentamos que los torneos de los Viejitos Piola estarían comenzando recién cuando se normalice la comisión directiva, ya que estaría con mandato cumplido. O sea que, por lo tanto, estaremos ampliando mayor información esta noche a partir de horas 22. Y bueno, así es parte del resumen deportivo. Nos reencontramos a las 22 para seguir compartiendo con mayor amplitud la actividad deportiva del ámbito departamental. Compartimos una pequeña pausa y ya volvemos. En Soft Computación estudias carreras y cursos todo el año. Diseño gráfico, Office, Secretariado Administrativo, Tango Gestión, AutoCAD, System Juniors y más. Además, insumos, accesorios, equipos, servicio técnico en netbook, notebook, all-in-one, impresora, PC de escritorio. También recarga de cartuchos y toner, impresión. Recibimos todas las tarjetas. Cabret 220, teléfono 4913-279. Soft Computación, informática, tecnología y servicios. Academia de Danzas Cascanueces.
Un espacio para la enseñanza técnica y disciplina en la danza. Si la danza es tu pasión, tu modo de vida, desarrollate como tal. Te ofrecemos iniciación en la danza, clásico, español, árabe, comedia musical, clases para todas las edades. Las clases inician el 14 de marzo en 20 de febrero 715. Las inscripciones se reciben en Alberdi 547. Llámenos al 4911-665 o al 156-230-690. Directora, profesora Pamela Bellone, te esperamos para vivir un magnífico año. CIARTE, Centro Integral de Arte. Inscripciones abiertas, talleres para niños, adolescentes y adultos. En teclado, profesora Soledad Zavala. Guitarra, profesor Dante Choque. Teatro, a cargo de El Laberinto. Además, taller de canto según cantidad de preinscriptos. Informes e inscripciones a partir del 22 de febrero de 18 a 21 horas. En 20 de febrero, 675. No se cobran inscripciones. CIARTE, Centro Integral de Arte. El sábado 12 de marzo, la retro noche más copada en Estación Pirca festeja el Día de la Mujer. La retro de Estación Pirca. Los sonidos y videos ochentosos, noventosos, milosos, mezclados en vivo por Fer Jul DJ. El sábado 12 de marzo, la fiesta retro de Estación Pirca es para ella. Y nosotros también. Fiesta retro en Estación Pirca. La retro imperdible. Auspicia la retro. Comedor y servicio de catering Santa Rita. Silvia Jaramillo. Negocios inmobiliarios. Pizzería y restaurante La Moderna. Transporte y logística de encomiendas Santa Rita. Gaune Libertad. Teléfono 154-851-194. Vení a capacitarte. Fundación Jóvenes del Futuro inicia su ciclo lectivo 2016. Preceptores y secretariado escolar, auxiliar de farmacia y marketing farmacéutico, paramédicos y primeros auxilios, auxiliar materno infantil y muchas propuestas educativas más. Informes e inscripciones, Escuela Tabela, martes y jueves de 19 a 21 horas, sábados de 9 a 12 horas. Teléfono 3875-013742. Inicio de inscripciones, sábado 5 de marzo. Recibimos progresos. Fundación Jóvenes del Futuro. El Instituto de Educación General Martín Miguel de Güemes informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2016. A partir del 15 de febrero se realizará la inscripción para todos los niveles. Para más información, dirigirse a nuestras oficinas ubicadas en calle San Martín, esquina Libertad, o al teléfono 0387-4911-677. Nivel Seguros. Estamos aquí para brindarle la más confiable cobertura. Automotor, cobertura ART, incendio, robo, accidentes personales y mucho más. Estamos para asesorarlo y brindarle el mejor servicio con cobertura integral en toda la provincia. En General Güemes, encuéntrenos en San Martín 6 o Alén 338. Comuníquese de manera gratuita al 0800-555-NIVEL o visite nuestra página web www.nivelseguros.com.ar. Casa Central, La Prida 51, Salta. Nivel Seguros, estamos aquí. Zoe te ofrece lo mejor de la danza más refinada del mundo. Danza clásica de la India en todos sus estilos. Bollywood de Bombay. Danzas terapéuticas y divertidas. Ahora incorporamos Bhangra Fitness para adulto, mejorando tu cuerpo y relajando tu mente. Danza Rajasthánicas del norte de la India. Cursos y seminarios a cargo del maestro Gustavo Corral de Barcelona, España. Con lo último en técnicas coreográficas. Inscripciones al 0387-154-180371.
Academia Virgen del Valle y sus profesores Cecilia Jaimes y Maximiliano Rodríguez te esperan este nuevo año para sumergirnos juntos en el mundo de las danzas folclóricas. Es avalado por la Confederación Interamericana de los Profesionales de Danzas. Inicio de clases, lunes 29 de febrero, a partir de horas 19, en los salones del Club Belgrano. Academia Virgen del Valle. The English Kingdom. The English Kingdom. Habla en inglés desde el primer día. The English Kingdom. Profesoras Eleonora Garita, Cecilia Soto. Inscripciones abiertas desde el 22 de febrero en el horario de 18 a 21 horas. Las clases comienzan el 14 de marzo. Clases de inglés para todas las edades. Niños a partir de los 4 años. Material y metodología interactiva y divertida. Exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Salidas educativas. Nos destacamos por proporcionar práctica oral continua. Llámenos al 4913-944. Los esperamos en Rodríguez 459, primer piso, General Güemes. Queremos saludar a Rafael Choque, que en el día de ayer cumplió su primer añito. Que Dios lo ilumine siempre de parte de su mamá Carmen, abuela Rafaela, tíos Alicia y Orlando, hermanos Romina y Mariano. Hoy, 7 de marzo, nace una hermosa flor. Brisa Agustina Ruiz está cumpliendo sus primaverales 15 años y queremos decirle que es la flor más hermosa de nuestro jardín y le pedimos a Dios que la proteja siempre. Te amamos con todo nuestro corazón, tus papi Fabiana Vizgarra, Miguel Ruiz, tus hermanos Lucas, Matías, tu abuela que te quiere con todo el corazón, Esther Patagua, Francisco Vega, tus tíos Alberto, Marcela, Cristina, tus primos Martín, Fernando, Bauti, Pamela, Elian, Delfina, tu madrina, Noemí Patagua, tu padrino, que desde el cielo te cuida y te protege siempre, Daniel Arana. Lidia saluda a su querido hijo Roberto Rodríguez, que hoy 7 de marzo está cumpliendo un año más de vida. Lo quiero y con todo mi corazón y que siga siendo bueno y cariñoso, también de parte de su esposa Mariela, de sus hijos Carlitos y Ale, de Rita, sus hermanos Ricky, Johnny, Daniel, Juan, José, Olga, Miguel, Vanessa y sus sobrinos. Quiero saludar a mi hijo Ezequiel Cardoso, que en el día de hoy está cumpliendo sus 7 años de vida. Desearle que la pase de 10 y que la Virgen de Urcupiña lo ilumine siempre de parte de sus padres Marina y Oscar, de su hermano Lucas. Te enviamos muchos besos. Tenemos un extravío, se solicita la devolución de una mochila de varón con motivo de cards de color rojo, con carrito. La misma fue levantada en el kiosco a las afueras de la escuela Hilario Ascasubi en el día de hoy, ahora cerca del mediodía. Pertenece a un niño de nombre Juan y cursa el cuarto grado. Por favor, pedimos su devolución. Haré entrega de una recompensa de 100 pesos. Deben llamar al número 154-155-946 o al teléfono fijo 4-913-621. Vamos a compartir la palabra de la sargento Carmen Ortega. Ella invita a una caminata que se va a hacer por el Día Internacional de la Mujer. Va a ser esta tarde en el Bordo. Y bueno, de acá de la policía, de la subcomisaría, le hemos iniciado hoy una caminata referente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Es más, un recordatorio, ¿ves? Hoy día, bueno, se va a dar inicio, vamos a partir de la rotonda de acá del Bordo,
una caminata donde citamos a todas las mujeres, ancianas, mujeres jóvenes, niñas, todo lo que quieran participar. Y para que esto no pase desapercibido, digamos. Claro, es un recordatorio, eso que queremos aclarar, que no es una marcha, sino es una caminata, para que nos podamos unir y concientizar más el derecho hacia la mujer, hacia los niños, las niñas, más en cuestión ahora, viste, en riesgo, más lo que se está dando mucho el tema de violencia familiar, ¿ves? Más hacia las menores, jóvenes. Entonces nosotros lo que queremos es invitar al pueblo en general hoy a las 18 en la rotonda de esta localidad para que nos acompañen, las que quieran unirse con remera o alguna pancarta o algo relacionado hacia la mujer, que nos invite para que caminemos por las calles del Bordo, una caminata pacífica, junto, bueno, le comento también, esto se está haciendo juntamente con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de esta localidad. Bueno, esta es una primera actividad y mañana, el día 8, digamos, ¿también hay otro evento que pueden hacer? Mañana se está haciendo en Güemes, se va a iniciar en Güemes las actividades. Va a concentrar todo ahí, digamos. Claro, en Güemes. Y el día 12 me estaban comentando la Secretaria de Cultura de que va a ser acá, ellos van a hacer el acto y bueno, ellos tienen otras actividades el 12. Y nosotros estaríamos haciendo hoy la policía para que no choquen la fecha y puedan participar todo hoy. Es una semana de la mujer, ¿no? Claro, haciendo referencia a la semana en sí. Así que yo las invito a todas las mamás, abuelas, jóvenes, niñas, que participen hoy de la caminata, y las que quieran acompañar con una remera rosada, globo. Nosotros preparamos pancartas, souvenirs para entregar a las personas que nos acompañan, lo que es la subcomisaría del Bordo. Tenemos un par de prensa. La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de General Güemes informa en qué lugares se están realizando tareas. Servicios de recolección, agua y desagote en forma normal. Recomendamos circular con prudencia por calles Cornejo debido a las tareas de bacheo que se están llevando a cabo. Se continúa trabajando con remodelaciones y refacciones en el Centro de Adicciones Sumaj Causay, ubicado en el Hospital Dr. Joaquín Castellanos. Vamos a compartir la palabra de Patricio Olea. Él es bombero voluntario del Cuerpo Manuel Belgrano y nos habla acerca de un accidente que tuvo lugar el pasado viernes. Vemos el día viernes aproximadamente a las 8 de la noche. Nos informa el sistema 911 sobre un accidente de tránsito a altura cerca del Parque Palomitas, sobre un choque frontal de una camioneta Volkswagen Surán con una camioneta Chevrolet. Llegamos hacia el lugar, encontramos que la persona estaba atrapada, estaba con vida, ya estaba... Llovía mucho en ese momento, ¿no? Sí, no, estaba lloviendo muchísimo, y así que tuvimos que trabajar bajo la lluvia, el barro y la camioneta, el auto, estaba abajo de la banquina, estaba bien abajo, así que tengo que trabajar ahí, bajo la lluvia. ¿Romper algo del auto? No tengo que romper nada, sino tenemos que abrir porque se había hundido toda la parte frontal del auto, para trabajar mejor, para sacar a la víctima, todavía estaba con vida, así que se le ha estricado, se le pusieron los signos vitales y tuvimos que trabajar ahí y hasta que sacó todo abierto todas las puertas, todo bien, y recién no pude sacar a la persona. ¿Cuánto tiempo demoraron en todo esto? Ya no, demorado unos 45 minutos, dos más, porque la lluvia, la inclemencia no favorecía, pero tratamos de arreglar las cosas. Bueno, había otras personas en ese auto, ¿no? Sí, al lugar que hemos llegado, al momento que hemos llegado, ellas estaban llevando a la acompañante, porque ya habían llevado todo también el otro acompañante de la camioneta, pero logramos sacar a la persona con vida y se lo llevó al mosocomio local. Digamos que son la Surán fue la que llevó la peor parte, más que la Chevrolet. Exactamente, así fue en las imágenes, y verán ahí que la Surán recibió mal el impacto de la camioneta. Bueno, decían que había pescado tirado por ahí por el suelo. La verdad no sabríamos decir, porque nosotros llegamos y trabajamos y no verificamos el lugar. ¿Directamente donde estaba la víctima atrapada? No. No. Digamos que ahí es donde trabajaron ustedes directamente. Sí, ¿no? Sí, así es.
Así es, trabajamos ahí, terminamos el lugar y nos fuimos. Bueno, esperemos que no sigan ocurriendo accidentes, ¿no? Sí, lamentablemente, más con la lluvia, la ruta está intransitable, más la ruta 34, así que las recomendaciones siempre están al pie del día, así que recomendar que mermen la velocidad, no aceleren mucho y que tengan cuidado. Que... Pero aquí creo que la camioneta fue la que se cruzó de carril. La verdad que sí, ese era perito del que están realizando, así, trabajando en el momento. Bien, en principio se había informado como que había dos personas fallecidas, pero por suerte no fue así. La persona con mayor gravedad es la que tuvieron que rescatar. Ella fue derivada a Salta, ellos son de Salta Capital. Y bueno, está luchando por su recuperación, pero no hubo personas fallecidas en ese accidente. Vamos a compartir la palabra de la directora de Cultura del municipio de Güemes, Marcela Domínguez, quien nos habla acerca del vandalismo que se ha generado en estos últimos días en el Centro Cultural 13 de Febrero. Lamentablemente, todos los días estamos encontrando daños a edilicios, al espacio este tan bonito que tenemos y que realmente la gente no lo valora. Es la única explicación que puedo dar para que lo dañe así. Ya hemos encontrado daños en el baño y algunos irreparables realmente, porque al romper la calco de las máscaras teatrales del baño hay que sacarlas y volverlas a poner. Y ahora en las paredes de acá del museo y de la sala de la bandera, donde gente inescrupulosa con un lápiz ha manchado todas las paredes, y eso obviamente cuesta, hay que volver a pintar, y todos los días estamos haciendo reparaciones de daño que hace la gente que viene a visitar. Y realmente es lamentable que no se tome conciencia de este espacio. Nosotros tenemos que concientizar que tienen que cuidar, porque es para todos. Otra cosa que renegamos y le explicamos con mucha educación, porque acá el personal y todos tratamos con mucha educación a la gente, es que las banderas son símbolos patrios, entran al salón de la bandera, juegan con las banderas, se sacan fotos con las banderas y no están para eso. O sea, debemos cuidar las instalaciones. Entonces, a raíz de eso, hemos decidido que cuando haya un evento teatral o un evento que involucre a mucha gente, ya sea conferencia o lo que sea, las salas se van a ver restringidas para el uso, para el paseo, para pasear por distintas salas, porque no tenemos personal suficiente para el cuidado, y aún teniendo personal disponible, el personal se descuida o va a hacer otra tarea y manchan las paredes, rompen los grifos del baño. O sea, es lamentable. Mucha gente que viene de otro lado y compara y valora lo que tenemos acá, nos dicen, ojalá no solo tuviéramos esto en nuestro municipio o en nuestra comunidad. Tenemos que valorar, cuidar, ser nosotros mismos contralores de este espacio. Y si uno ve visitante que alguien está rompiendo, vengan inmediatamente, avisen, no, nosotros sabremos qué hacer. Otra cosa que quiero comunicarles, que ya lo dije en varias oportunidades, los baños no son públicos, los baños son para uso de gente que viene al cine o que viene a una muestra cultural, no son públicos. A raíz de eso tenemos que tener un personal las 24 horas cuidando los baños, o sea, otra cosa que es lamentable. El temor de que ya le pasó a algunas chicas que cuidan de ser increpada por alguno que viene a querer usar el baño. Pero por supuesto, mucha gente, ya no, hemos tenido dos oportunidades de gente que entró en estado de ebriedad a querer hacer uso del baño, y a la noche por ahí estamos mujeres solas y con riesgo a que les peguen y las golpeen. O sea, el baño no es público, vuelvo a repetir, el baño, y deben cuidar las instalaciones. Chiquitas que salen del colegio secundario, entran al baño, juegan con el agua, ensucian todo luego que el personal ya lo limpió y se va. Eso no es, y quiero aclararle a la comunidad, para eso tenemos un personal en la puerta del baño que no deja entrar, salvo que estén en el cine o que estén en el teatro o que estén en algún evento que organice el Centro Cultural. Así que lo queremos hacer público, queremos avisar a la gente para que después no haya sorpresas. Lamentablemente, yo lamento tener que salir por la tele avisando esto, pero no hay otra solución, y cada vez vamos a endurecer más las medidas en tanto que veamos que destruyen las instalaciones. Yo estoy aquí para cuidarlas,
entre otras cosas. Y voy a cuidarla hasta el último día que esté en mi cargo, porque es una cosa por la que luché hace 23 años para que tengamos los güemenses, y es una pena que no lo valoren y lo cuiden. Ya han hecho mucho daño en la peatonal, ya han roto banquitos, no sé hasta dónde más se irá. Llamo a la reflexión a la gente de mi querida ciudad para que entre todos controlemos este hermoso espacio y lo cuidemos. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Güemes, el SOEM, convoca a todos los empleados municipales a una asamblea para el día 8 de este mes a horas 19 en nuestra sede ubicada en calle Sarmiento y Teniente Ibáñez. Tema a tratar es el aumento salarial. Vamos a compartir un corte comercial y estamos con más TV Noticias. El Instituto de Educación General Martín Miguel de Güemes informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2016. A partir del 15 de febrero se realizará la inscripción para todos los niveles. Para más información, dirigirse a nuestras oficinas ubicadas en calle San Martín, esquina Libertad, o al teléfono 0387-4-911-677. Academia Virgen del Valle y sus profesores Cecilia Jaimes y Maximiliano Rodríguez te esperan este nuevo año para sumergirnos juntos en el mundo de las danzas folclóricas. Es avalado por la Confederación Interamericana de los Profesionales de Danzas. Inicio de clases lunes 29 de febrero a partir de horas 19 en los salones del Club Belgrano. Academia Virgen del Valle. Academia de Danzas Nativas José Hernández, dirigida por sus profesores Seferino Pacheco, Rodrigo Pacheco y Estefanía Pacheco. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el profesorado elemental y superior de danzas nativas. Se reciben alumnos desde los 3 años de edad. Clases de danzas norteñas, sureñas, cuyanas, malambo norteño y sureño, danzas latinoamericanas y tango. Las clases comienzan el lunes 29 de febrero. Los esperamos en Belgrano 59, en El Bordo, en el Club de Pesca en Campo Santo y en Alberdis 560, General Güemes. Los horarios de clases son a partir de las 18:30 horas. Estudio de Arte y Danza María Daniela Jaime ya abrió sus puertas en calle Alem 613. Te ofrecen clases libres y carreras: clásico, español, árabe, tradicional, moderno y fusión, folclore argentino, latinoamericano, gym dance, talleres y seminarios. Filial en el centro vecinal de Villa Tranquila, los días viernes y sábados de 18 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Las clases comienzan el 8 de marzo. Estudio de Arte y Danza María Daniela Jaime. Nivel Seguros. Estamos aquí para brindarle la más confiable cobertura: automotor, cobertura ART, incendio, robo, accidentes personales y mucho más. Estamos para asesorarlo y brindarle el mejor servicio con cobertura integral en toda la provincia. En General Güemes, encuéntrenos en San Martín 6 o Alem 338. Comuníquese de manera gratuita al 0800-555-NIVEL o visite nuestra página web www.nivelseguros.com.ar. Casa Central, La Prida 51, Salta. Nivel Seguros, estamos aquí. Saint Paul English School, Excellence in English. El Instituto de Inglés San Pablo te ofrece cursos para niños desde los 4 años, cursos para adolescentes y adultos, salidas a eventos culturales y recreativos, preparación para exámenes internacionales, Trinity College, London, PTIFC, campamento en inglés con actividades deportivas, viajes de estudios a Inglaterra y Estados Unidos, salidas grupales e individuales. St. Paul English School, más de 30 años de trayectoria. Certificados otorgados por la Universidad Católica de Salta. Inscripciones abiertas desde el 18 de febrero de 16 a 20:30. Ahora.
horas. Los esperamos en 20 de febrero 458, General Güemes. Inicio de clases 10 de marzo, St. Paul English School, Excellence in English. Zoe te ofrece lo mejor de la danza más refinada del mundo. Danza clásica de la India en todos sus estilos. Bollywood de Bombay. Danzas terapéuticas y divertidas. Ahora incorporamos Bhangra Fitness para adulto, mejorando tu cuerpo y relajando tu mente. Danza rajasthánicas del norte de la India. Cursos y seminarios a cargo del maestro Gustavo Corral de Barcelona, España. Con lo último en técnicas coreográficas. Inscripciones al 0387-154-180371. The English Kingdom. The English Kingdom. Habla en inglés desde el primer día. The English Kingdom. Profesoras Eleonora Garita, Cecilia Soto. Inscripciones abiertas desde el 22 de febrero en el horario de 18:21 horas. Las clases comienzan el 14 de marzo. Clases de inglés para todas las edades. Niños a partir de los 4 años. Material y metodología interactiva y divertida. Exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Salitas educativas. Nos destacamos por proporcionar práctica oral continua. Llámenos al 4913-944. Los esperamos en Rodríguez 459, primer piso, General Güemes. La Academia de Danzas Mi Pequeña Bailarina de la profesora Carolina Tasca inicia su ciclo lectivo el 14 de marzo. Danzas clásicas, españolas, árabes. La Academia Mi Pequeña Bailarina es un espacio para aprender, crecer, orientando a la formación de los artistas nuevos y completos que abarca todas las edades. Las clases comienzan el 14 de marzo. Inscripciones abiertas en Rodríguez 307 desde el 22 de febrero de 19:21 horas. Academia de Danzas Mi Pequeña Bailarina, un estilo que brilla a través del tiempo. ¿Necesita un medio rápido, cómodo y económico para todos los días? RM le hace todo mucho más fácil. Venga, visítenos y aproveche nuestra amplia gama de motos, modelos, colores, precios y marcas para toda la familia. En RM contamos con repuestos originales, accesorios, indumentaria y el mejor servicio técnico para su seguridad con garantía RM. RM Motos. Los esperamos en nuestra concesionaria de Leandro Alín 418. Sucursales, servicio técnico y repuestos. RM Motos, junto a usted. Fernando Sebastián Delgado falleció el día 6 de marzo del 2011. Al cumplirse el quinto aniversario de su fallecimiento, sus hermanos, cuñados y sobrinos invitan a la misa recordatoria a efectuarse el día 7 de marzo, a horas 19, en la parroquia Virgen del Valle. Falleció el presidente del Centro de Jubilados, Héctor Gómez, el señor Vildosa, el personal del PAMI, Delegación Güemes, hace llegar su más sentido pésame a los familiares del señor Vildosa y elevan una oración por quien fuera un excelente colaborador y amigo del PAMI. Vamos a continuar con la palabra de Milagros Cancino. Ella nos habla acerca de lo que va a tener lugar mañana cuando se recuerde el Día Internacional de la Mujer. Queríamos llegar a toda la comunidad invitándola para mañana. A partir de las 9 de la mañana va a comenzar una jornada dedicada a la concientización de lo que significa y por qué fue declarado el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Nosotras, junto con todas las áreas del municipio, vamos a estar presentes. Si bien me toca a mí dar a conocer esto, pero todas las áreas del municipio van a estar participando.
¿Pero van a haber charlas o qué es lo que van a hacer? Mañana va a ser repartición de folletos, entrega de algunas tarjetas de, digamos, alusivas a la fecha, souvenir, y va a haber una pequeña charla también de concientización. ¿Se van a ubicar en la plaza? Nos vamos a ubicar en la plaza, esperemos que nos acompañe el clima, eso es lo que a veces tenemos un poquito de miedo. Si bien vamos a estar frente a la casa de la ex Casa de la Cultura, pero digamos por motivos de que llega a llover y esas cosas. Bueno, en caso de que eso ocurra, se van a trasladar al frente. Exactamente, realmente tenemos y agradecemos la predisposición de todas las áreas del municipio que quieren hacer que esta jornada vaya más allá de un pequeño festejo o de un agasajo. Vamos a comenzar desde todas las áreas a pensar en aplicar políticas que vayan a más allá, al fondo de esta cuestión. No solamente entregar un souvenir, sino que realmente se concientice, ¿no? Exactamente. Nuestro eslogan este año es que, bueno, no nos feliciten a las mujeres, que nos acompañen a luchar, porque este día no es para celebrar, este día es para que la mujer se empodere mucho más todavía de sus derechos. Y tenemos un pedido de Nancy, es mamá de un joven que va a ingresar a la Escuela Técnica Juana Azurduy. Ella es de muy escasos recursos, no tiene dinero y tiene un hijo enfermo, y está pidiendo entonces la colaboración de la comunidad, aquella persona que tenga un guardapolvo para la Escuela Azurduy, aquellos que usan como uniforme, o zapatillas números 36, 37 y una mochila de varón. Todo aquello que sea útil para la Escuela Técnica será bienvenido, ya que no puede comprarlo y está pidiendo colaboración con la comunidad. Vamos a continuar con la información. La palabra del señor Campos, él es del Grupo Jucasa, y también invitan a participar de la celebración por el Día Internacional de la Mujer que va a tener esta tarde lugar en el barrio Joaquín Rueda. Invitar para esta tarde al playón deportivo del barrio Joaquín Rueda a partir de las 18:30, donde se va a llevar a cabo el cierre de las jornadas que estuvimos haciendo para la mujer. Bueno, el viernes se realizó el torneo de loba, el sábado suspendimos lo que fue la lota porque por razones climáticas, y bueno, y ayer se estuvo llevando el campeonato de fútbol femenino, donde salió ganador el barrio Joaquín Rueda, y hoy vamos a hacer el gran cierre con un festival, la entrega de premios, y bueno, y hay una charla que viene de aparte de la Secretaría de Gobierno de la provincia de Salta, que es una charla referida a la mujer, ¿no es cierto?, en su día, y después vamos a cerrar con un festival. Bueno, entonces todas las mujeres, pero no solamente es para ese barrio, sino para todas, ¿no es cierto? Claro, para todas las mujeres que se quieran acercar de todo el departamento están invitadas. Recordemos que va a haber sorteo. Y también déjame comentarte que el grupo sigue trabajando y nosotros vamos a estar con el ropero comunitario la semana que viene, ya vamos a estar dando la fecha, en el barrio Altos Hornos. Bueno, pues ahora lo más inmediato sería lo que va a ser la tarde de hoy o mañana. En la tarde de hoy, hoy día ya hacemos el cierre, así que bueno, quedan todas invitadas. Bueno, agradecer al señor Rubén López, que también está dando una mano, y bueno, a todas las entidades que se han sumado, ¿no es cierto?, para que podamos celebrar este día a todas las mujeres. Vamos a continuar con la información. Vamos a contar con la palabra de la doctora Patricia Rodríguez, ella es la directora de Ingresos Públicos, y habla acerca de los controles que se están haciendo a todos los negocios con lo que corresponde al pago de los impuestos. Yo tengo, hoy por hoy, tengo 19 chicos que están trabajando en la calle, se trabaja mañana, tarde y noche. Eso, aprovecho la oportunidad porque me han cuestionado y ha venido gente acá a Ingresos Públicos a decirme si yo mandaba gente a las 11 de la noche. Sí, quiero decirles que sí, todos tienen credencial, se presentan, sí salen a las 11, 12 de la noche. ¿Por qué? Porque había negocios o gente que tiene una actividad lucrativa que durante el día lo tiene cerrado, entonces nunca pagan, no tributan. Pero bueno, el lema mío es un trato igualitario, entonces sí. El vecino paga 10 pesos, yo también tengo que pagar los 10 pesos. Esa es la realidad. En cuanto al tema del barrio de la feria de Santa Teresita,
En sí, el cuestionamiento que ellos tienen, el por qué pasó exactamente el cobro a ingresos públicos. Eso es algo que es una organización interna, pero igual quiero explicar el por qué. El centro de recaudación de tributos, tasas e impuestos es ingresos públicos. Yo aprovecho que ustedes me dan este momentito y quiero decirle a la gente que yo atiendo a todo el mundo. Obviamente si estoy, hay un día a la semana que no estoy, pero yo atiendo a todos, recepciono el reclamo, evacuo dudas, muestro documentación que me respalda, o sea, no hay un trato preferencial con nadie, no hay dudas de nada. Lo que se está haciendo está en la normativa. Me han cuestionado por qué cobro mesas. Está en la normativa que no se hiciera por 50 años el cobro de una mesa que se pone en la vía pública. No tengo por qué responder lo que hizo la administración anterior. Yo respondo por lo que estoy ahora, a partir del 10 de diciembre. El que pone una mesa tiene que pagar 5 pesos por cada mesa. 5 pesos. Desde ya les digo que el que quiera puede asistir acá, yo los voy a atender, les voy a mostrar dónde está la normativa, tengo la carpeta, les voy a mostrar la normativa. De hecho, yo mañana voy a ir a la feria de Santa Teresita porque ellos han denunciado irregularidades. Y traigo a colación algo, que hay una persona que dice que las chicas de fiscalización le cobraron 50 pesos. No es así, hay una falta de interpretación. Hay una señora que vende, que sí paga 50 pesos, pero no en el Santa Teresita. Ella paga 50 pesos porque tiene un puesto de verdura. Entonces paga piso. Si yo tengo un puesto y vienen todos los días, yo todos los días tengo que pagar 10 pesos. Ahora, si yo les ofrezco, usted puede hacer un pago semanal, hay un descuento, entonces se paga 50 pesos. Porque si yo el negocio lo tengo de lunes a domingo, son 7 días, tendría que pagar 70 pesos, pero no. Como hacen un pago semanal, se les descuenta y entonces pagan 50 pesos. Esa señora que salió haciendo la denuncia y por la que la comisión del Santa Teresita recepciona ese reclamo, hay que hacer las aclaraciones pertinentes. No es por un puesto del Santa Teresita, ella lo tiene en otro lado, y ella tiene un puesto que trabaja de lunes a domingo, de lunes a sábado, y paga así 50 pesos. Lo que no quiere decir que yo vaya con ese comprobante al Santa Teresita y diga, no, yo ya pagué, no. Es el lugar que está ocupando en el Santa Teresita por los puestos que pone ahí. Y tenemos aquí un saludo para Anaí Peralta, que hoy está cumpliendo años. Un saludo para esta hermosa niña, es una hermosa personita que sigue siendo buena, como hasta ahora, de parte de sus hermanos Santiago y Salomé, de sus primas, sus abuelos y sus papis, Lore y Moncho. Hemos llegado al final de esta primera emisión de TV Noticias. Me despido con la buena música, Luciano Pereira, Seré. Que lo disfruten, nos reencontramos esta noche de 21 a 22. Hoy golpeó mi puerta tanta soledad, a torre del silencio desde que no estás. Hay melancolía en la habitación, el frío castiga mi razón, porque sé que es prohibido nuestro amor. Sentí, jugué, perdí, y este pobre corazón que desea el perdón.
tu recuerdo cada noche, cada día. Sueño tu regreso entre sábanas perdidas. Rezo como un loco